Abrimos el cofre. Arrancan 2 horas en las que la cultura, en todas sus vertientes, es la protagonista. Comienza El Cofre Suena, con Tony Lacuña. Pandemia, pandemia, cuídate, la cosa se puso fea. Y estamos aquí, en una nueva edición del Cofre Pandemia. ¿Cómo estás? Que estás ahí al otro lado escuchándonos en estos días de confinamiento. Y estamos trayendo a gente, generalmente a nuestros colaboradores del programa, que nos cuenten cosas, pero hoy tenemos a un viejo conocido del Cofre Suena. Tenemos aquí a Agüita Boy. ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¡Ey! ¿Cómo estamos? Que resulta que es que me dijo, oye, vamos a ver, que estoy muy aburrido en la cuarentena, que esto es horrible, que si puedo ir para allá para el programa. Y digo, pues venga, vente. Y resulta que después de decirme eso, va el tío y saca un disco. O sea, pero ¿qué pasa contigo? De chill, tío. No, es un proyecto que tenía ya guardado de hace varios meses. Y aprovechando la situación también y tal, y digo, ¿para qué vamos a alargarlo más? Y lo soltamos. Pero llevabas desde... O sea, en septiembre tú ya estabas poniendo movidas, ¿eh? De aquí estoy preparando un disco, tal. Sí, estaba dejando pistas. En teoría iba a salir en octubre, uh-huh. Pero digo, es demasiado tiempo. También quiero cambiar el chip, quiero hacer otras cosas, quiero enfocar el año de manera distinta, además siendo un año tan jodido. Uh-huh. Y nada, desde yo tenía la idea de hacer un disco desde julio, junio del año pasado. Estaba enfocándome más en ello, pero fue a finales de septiembre cuando me decidí de verdad hacerlo. Uh-huh. Y el resultado es Ángel Caído, que son en total son 9 temas. 8 más la intro, digamos. Sí. Y bueno, ¿qué tal que te está comentando la gente? Porque te abres un poquito en canal, tío. O sea, es un poco... Oye, aquí estoy, toma toda mi mierda y aquí te la quedas tú. como un escupitajo en la cara, como quien dice, ¿no? Total. La verdad que el feedback muy positivo, tío. A la gente le ha sorprendido mucho porque, claro, no, nadie se espera... Vienes haciendo música de otros estilos y demás y nadie se espera un proyecto serio, ¿sabes? Y menos de alguien amateur, como quien dice, porque es el primer proyecto grande que he tenido en la cabeza. Y el feedback en general muy bien, la gente súper contenta, yo súper contento con el trabajo y bueno, todo lo que sea aportar música y ayudar a la peña, encantado. Sí, 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 porque claro, o sea, por ejemplo, otra vez que viniste por aquí, estuvimos hablando que si tu música, qué positivo eres, tío, siempre sí. muy buen rollito, tal, y es como, oye, ahora ya no. Además, pero... cuando grabamos esa entrevista, yo te dije algo así como que en plan, que cuando tú hablas de un canario, ¿no?, en el sentido artístico de la palabra, siempre es como buen rollismo y demás, sí. Tal. Y yo no me quiero encasillar en esa etiqueta, como quien dice, ¿sabes? Quiero darle un giro de vuelta. Eso no significa que vaya a ser un triste toda la vida, ¿sabes? Sino que cada uno tiene su vida y si tienes experiencias para contar y eso pues puede nutrir a la cultura de alguna manera, pues claro. Se echa para afuera y ya está. Sí, sí, total, total. Y bueno, oye, pues el resultado muy guay. Y además, para hacer compañía en este tiempo de estar encerrados en casa y tal, hay momentos, yo creo, en los que va a venir muy bien a más de uno. Te iba a comentar, ¿tú esto de la cuarentena cómo lo llevas? ¿Bien? Yo, a ver, yo soy un ermitaño, ya te he dicho. Entonces, mi vida no ha cambiado. Entonces, o sea, bien, la igual. Verdad. A ver, se hace un poco raro porque no puedes ver a ciertas personas, tal... Y es un poco como cuando sales a la calle, ves la tensión, ves que no hay nadie en la calle salvo policías o militares. Parece esto Afganistán. Da miedito, y... sí. Sí, da mucho mal rollo. Pero en líneas generales bien, o sea, si tienes cosas que hacer y mantienes la mente ocupada sobre todo, pa'lante. ¿Va a salir otro disco de esta cuarentena? No lo sé. Yo soy el efecto contrario. Todo el mundo ahora está grabando cosas, pero yo he decidido más por relajarme. Parar un poquito. ¿Sabes? Porque ya llevo 7 meses trabajando y este tiempo es más como para hablar con uno mismo, para interiorizar, perdón, para interiorizar y demás y lo voy a aprovechar de esa manera, más que en matarme a trabajar para luego, quién sabe. Claro, luego además es que lo que tú dices, o sea, el disco sale, lo escuchamos, decimos, joder, qué guay y tal, pero claro, es que lleva un trabajo detrás de que has estado un montón de meses dando forma a todo eso, y al final yo entiendo que en un caso concreto como este es un desgaste hasta mental, ¿no? Porque estás ahí abriéndote muchísimo, tal. Es mucho, porque aparte cuando haces un proyecto tan, ¿cómo decirlo?, tan
tan propio, tan de primera persona, ¿no? Haces un desgaste a la hora de recordar momentos, de, ¿sabes? Porque tienes que verlo como a todo lo pasado. Cuando alguien, claro, cuando tú sufres una experiencia, no puedes cantar en esa sobre ese mismo momento porque no te das cuenta de que estás en esa experiencia hasta que la pasas. Entonces, el hecho de volver atrás, de recordar, de utilizar ciertas cosas y demás, pues sí, es un desgaste que bueno, que se transforma en arte y ya está. Sí, 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 sí. ¿Y tú qué estás, con qué andas metido ahora? ¿Qué estás, a nivel personal, qué estás viendo? Yo qué sé, ¿qué serie estás viendo, por ejemplo? Yo me vi una película, tío. Ah, me vi Parásitos el otro día, tío, guapísima. ¿Y qué tal? Flipas, ¿eh? Guapísima, guapísima. O sea, yo estaba en la silla, así agarrado. Te revienta, ¿verdad? La película es como, wow. Y estaba flipando. No vamos a hacer spoilers, no vamos a hacer cabrones, pero está impactante. Yo en el minuto 20 estaba con la boca abierta. Digo, ¿pero qué está pasando aquí, tío? Digo, ¿qué locura? Y todo pendiente de verme Birdman, que es una película que siempre me quise ver. Sí. Y Dolor y Gloria también. Dolor y Gloria está muy bien. Sí, sí. Y esta de Parásitos, además, tío, es como... Joder, o sea, es como que te pone un poco los pies en su sitio y dices, un momento, o sea, esto estamos hablando de Corea del Sur, no sé qué, o sea, esta movida es universal, lo de ser pobre, lo de estos movimientos, la gentrificación, todas estas cosas, o sea, es algo universal, o sea, nos pasa en todos los sitios y da penita. Sí, 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 no, y da mucho que pensar también, porque, por ejemplo, en Asia la cosa está más complicada que aquí, como quien dice, en el tema de la gentrificación y tal. Por ejemplo, ves en Tokio que la gente duerme casi en ataúdes y ya, ¿sabes? Total. Entonces tú imagínate en España, que también tenemos nuestros zulos, entre comillas, en Madrid sobre todo. Pero da que pensar también, tú imagínate en algún momento de tu vida, Dios no lo quiera, que tengas que ser un parásito, tío. Ya. Yeah. Imagínate. Entonces ver las cosas con perspectiva también está guay. Sí, ponerte en el lugar de la otra persona. Siempre se ve como algo muy lejano, pero... Mm. Pero bueno, ¿y de música qué andas escuchando? ¿Qué andas haciendo? De música escuchando, pues últimamente me pongo el aleatorio de Spotify, tío. Lo que salga. No tengo ganas de pensar en nada, o sea, sí, tal, el disco y todo lo que tú quieras, pero es un momento en el que quieres hacer las cosas, cuanto menos cosas mejor, ¿sabes? Pones tal, te pones a escuchar, estoy escuchando música de los 80, de los 90, estoy escuchando a Queen también, también, y no sé, lo que surja. Un poco. Estoy haciendo poca música, como ya te he dicho, un tiempo más para... Pensar. No quiero ser mindfulness, ¿sabes? En plan, pero sí es un tiempo para darte cuenta, en plan, de que vamos como demasiado rápidos, ¿no? Y es un tiempo para como frenar, pensar y disfrutarlo también, porque aunque sea un tiempo malo, entre comillas, también un tiempo aprovechable. Sí, 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 desde luego. Y qué te iba a comentar. O sea, que sí, que de momento no te vamos a ver así con los brazos en om y meditando y subiendo frasecitas de Mr. Wonderful a Instagram, ¿no? En el balcón haciendo directos de Instagram, no. De momento no. No te has sumado a los directos. No. Olvídate. ¿No te ves ahí un live por Instagram? Un conciertillo. Hombre, sí, yo he hecho directos y tal, pero es que es muy complicado. O sea, tienes que tenerlo todo muy organizado y que va. Vamos a dejarlo para más adelante y hacerlo con mayor profesionalidad y ya está. ¿Y qué te parece la respuesta cultural que ha habido a toda esta cosa? Porque es verdad que ha habido un florecimiento en este aspecto de propuestas de gente de, oye, mira, pues te hago un directo por aquí o te dejo, mira, mi libro para que te lo bajes y te lo leas. No sé, ¿cómo estás viendo esto? Es bueno porque la gente ahora se está fijando más en la cultura. Qué pena que sea en el momento en el que más la necesitas o en el que más te das cuenta que la necesitas, ¿no? Yeah. O sea, no es un movimiento orgánico, por así decirlo, sino es un movimiento obligado. Entonces, a mí me parece muy bien que todos los artistas hagan live, están no sé qué, pero también hay una doble moneda, que la gente se está aprovechando de la situación para sacar tajadas, ¿sabes? Entonces hay como... Depende de la perspectiva con que la mires, perdón, puedes verlo de una forma u otra. Pero en general muy bien, cuanto más arte haya en las redes, como quien dice, y en la vida real, lo estamos viendo día de hoy en los balcones, gente tocando el violín, a lo mejor esa gente pues nunca hubiese tocado en público, y ahora pues tiene la oportunidad de enseñar su arte a los vecinos, por así decirlo. Entonces, por mí, chapó. La clave de esto yo creo que es, ¿no?, luego acordarse de ello
Claro. Y seguir apoyando, ¿no? a la gente que hace cultura y que está ahí al pie del cañón, no solo en estos momentos de cuarentena. Sí, el problema es que somos muy cortoplacistas. Ya, ¿entiendes? Entonces, para todo. Va a pasar esto, va a pasar en un año, año y medio, no se sabe. Y vamos a estar a otras cosas y vamos a estar a lo que cada uno le importa, ¿sabes? Pero bueno, seguiremos luchando en esa temática por tener viva la cultura. Porque la cultura no sea un ángel caído, ¿no? Exacto. Que se mantenga, bueno, volando. Sí, que sea un ángel caído, pero en el sentido del disco, no en el sentido del mito. Entonces, ahí sí. Bueno, pues Agüita Boy, gracias por estar por aquí. Ángel caído, la gente que entre ahí a escucharlo en Spotify, en YouTube, lo ha subido entero también. O sea, en todo al lado. Joder, quien no lo oiga es porque está empanado. Hay que ir ahí. Puedes enchufar el microondas y ahí te sale. también. Mientras calientas la leche. Claro, y ahí dando vueltas. Bueno, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, hablarnos un poquito del disco y ver que estás bien, que no, por ahora no te ha invadido el bicho este asqueroso. Estás perfecto. Y nada, tío, muchas gracias y nos vemos cuando quieras. Ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias a ustedes y un besito. Hasta la próxima.